Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí en una emisión más de este su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, se transmite exclusivamente a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, en YouTube solamente, y también, pues les reitero que el programa semanario, es decir, este y el de cada ocho días se coloca, se sube, como se dice, en dicho canal de YouTube todos los sábados a partir de las cinco de la tarde, cinco de la tarde, hora en que está disponible para ustedes el programa correspondiente a cada semana, lo cual no obsta para que en cualquier momento del día, en el de la noche, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, puedan buscar este canal, el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, y ahí encontrarán literalmente centenares de programas anteriores que están disponibles para todos ustedes, y recordando simplemente que el que corresponde a cada ocho días se sube los sábados a partir de las 5 de la tarde también al agradecerles por supuesto como siempre su valiosa presencia, su compañía el que estemos juntos para platicar de historia les recuerdo que este canal pues no tiene ningún interés económico ni está monetizado que únicamente se hace por el gusto de platicar de historia ustedes y yo conjuntamente para recordar el pasado y por supuesto les reitero también amigas y amigos que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos bien sea a mi correo gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando Historia o también en los comentarios que permite el propio canal de YouTube gracias una vez más amigas y amigos y si les parece bien vamos a iniciar el programa de hoy. Y como ya estamos en el mes de septiembre, el mes de la patria, tradicionalmente ustedes recuerdan que lo hemos dedicado a examinar diversos asuntos relativos fundamentalmente a las efemérides patrióticas que conmemoramos precisamente en septiembre. Normalmente, inclusive hacemos algunos programas respecto a la invasión norteamericana de 1847 para con ellos honrar la memoria, por ejemplo, de los niños héroes. También, en otras ocasiones, lo hemos dedicado a examinar los puntos principales de las demandas insurgentes y que finalmente desembocarán en nuestro grito de independencia, que son niños héroes y el grito, pues las fechas fundamentales del 13 y 16 de septiembre, que los mexicanos recordamos tradicionalmente en el mes de la patria. Para esta ocasión yo quisiera que variáramos un poquito, no mucho, ¿eh? un poquito nada más, esta secuencia que por largos años hemos realizado, para examinar, por ejemplo, en este programa, un asunto que ha vuelto a ponerse de moda y que es el tema de las relaciones con los Estados Unidos de América, a raíz de que les da por opinar de lo que sucede aquí en México en materia política. No entraré al tema, si estas reformas que se han propuesto convienen o no convienen al país, no es el asunto, sino meditar un poco, una vez más, en esta intromisión que los Estados Unidos de América, ahora avalados por el tratado, el TEMEC, el libre comercio que ya fue renovado hace algunos años, pues se sienten con el derecho de intervenir, al menos con opiniones, en cierta manera amenazantes, de lo que sucede en nuestro país. Déjenme darles un antecedente, que es lo que quisiera yo que platicáramos en esta ocasión. Esta historia de estos, de estos dos países vecinos obligados, pues tiene ya más de 200 años. Las relaciones, buenas o malas, las relaciones entre ambas naciones, en realidad comienzan y podemos fijar perfectamente bien la fecha, en el año de 1803. A partir de ahí, se desarrolla tres momentos muy claros de larga duración cada uno en los cuales bajo diferentes características que quisiera yo exponerles brevemente en este programa ha transitado esta difícil, muchas veces áspera, conflictiva y a veces pues muy tranquila relación entre ambas naciones son Tres momentos clarísimos. Miren, el primero, que corre precisamente de 1803 hasta el año más o menos de 1860, está marcada estos 57 años por el claro interés expansionista en materia de territorio por parte de los Estados Unidos de América, que vieron que México era precisamente la tierra donde ellos querían, deseaban, intentaron y lo lograron crecer, a nuestra costa, por supuesto, su expansión territorial a costa de México. Hay un segundo periodo que iniciaría más o menos a partir del año de 1865 y que culminaría claramente este periodo en el año de 1938 mucho tiempo, ¿eh? más de 80 años en los cuales México y Estados Unidos, si bien mantienen formalmente una buena relación, en realidad Estados Unidos lo que está haciendo es ejercer un dominio fundamentalmente económico sobre nuestro país imponiéndonos muchas veces condiciones e inclusive algunos episodios de carácter de violencia militar también sucedieron en este largo periodo que podríamos llamar, repito, de dominio económico, de predominio económico por parte de los Estados Unidos hacia México. Ya no hay una guerra declarada como sucedió en la primera etapa, pero sí hay momentos difíciles con intervención militar, pero sobre todo largas décadas de ejercer presión económica sobre México. Y después, a partir ya de 1939 y hasta nuestros días, sucede un periodo que podríamos llamar, como lo, ellos mismos, los norteamericanos lo han definido, el de la buena vecindad. Cambiaron muchas cosas, ahorita veremos por qué, y comenzamos a tener tanto Estados Unidos como México, una no solamente buena relación, entre comillas, por supuesto, con episodios variados, sino sobre todo una colaboración en diversos frentes, el económico, el social, el cultural inclusive, el del combate al narcotráfico, y además también, como último tramo, una integración económica a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Así que esta larga época, que repito, inicia por ahí de 1939 hasta nuestros días, está llamada, utilizando las palabras que los mismos norteamericanos han empleado, como la época del buen vecino. Claro, hay el viejo chiste que dice que ellos son el vecino y nosotros somos los buenos, pero el caso está en que son... Finalmente, momentos de colaboración y hasta de integración. Tres etapas, entonces, muy claramente, pero déjenme, antes de hablar de ellas, de cada una de ellas, para dar más o menos, pues, los grandes lineamientos, una vista de pájaro rápidamente, de cómo han sido las características de cada una de esas tres etapas, déjenme decirles primero que hay un libro que quisiera yo recomendarles positivamente espléndido que de alguna manera contiene de manera resumida todo este cúmulo de episodios, de encuentros, de desencuentros que hemos tenido con los Estados Unidos de América a lo largo de nuestra historia. Este es un libro fantástico que publicó el Fondo de Cultura Económica, escrito por una gran historiadora, doña Josefina Zoraida Vázquez en compañía de otro espléndido historiador, don Lorenzo Meyer, ambos pertenecientes al Colegio de México, y el libro se llama México frente a Estados Unidos. México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico, ellos amplian más la fecha, 1776-2020, del Fondo de Cultura Económica, insisto, se los recomiendo porque vale muchísimo la pena. Es un libro que condensa en realidad Toda una historia de vecindad, a veces buena, a veces mala, entre México y los Estados Unidos de América. Con una historia además compleja, que no quiero entrar a ese detalle, a ese tema, ya sea detalle con mucha, con mucha profundidad, pero simplemente hay quienes opinan, y serios historiadores piensan así, que en realidad los conflictos obligados por esta relación de vecinos porque tenemos fronteras contiguas, iniciaron muchísimo tiempo antes en las disputas entre la vieja España y la Inglaterra victoriana, particularmente cuando se rompió la hege hegemonía de la religión católica, cuando aparece, en el caso inglés, la religión anglicana y sobre todo la presencia de iglesias protestantes, fundamentalmente la puritana, y en cambio España conservó la catolicidad, que nos heredó, que nos legó, mientras que los Estados Unidos recibieron, por su parte, una tradición anglicano-puritana distinta, que confiere a las sociedades tanto la visión de ellos como la, como la nuestra, influidos por nuestros pensamientos religiosos, por nuestras creencias, por la ideología que parte o que nace de pues, la espiritualidad puritano-anglicana en el caso de ellos, católica-cristiana en el caso nuestro, y lo cual pues, va a llevar a que si desde la época de Felipe II y la reina Victoria ya se enfrentaron y combatieron, pues nosotros, los hijos o las naciones hijas de ambos imperios, del imperio inglés y del imperio español, que son los Estados Unidos de América y México, heredábamos esta manera de ver la vida. Ellos con sus principios, nosotros con los nuestros, y además ellos, a partir de esa herencia inglesa religiosa, puritano, anglicana que recibieron, desarrollaron aquella teoría de la cual sí hemos hablado en alguna ocasión, llamada del destino manifiesto. El destino manifiesto, esta visión que tienen los Estados Unidos de América con principios de orden religioso, político, cultural, económico, que los hace sentirse, primero, los dueños de América, todo el continente, pero segundo, ya que vieron que había un límite geográfico, pues los obligados los que Dios había señalado, había elegido para transmitir la paz, la libertad, la democracia a todo el mundo occidental según la manera que ellos lo entienden. Y el destino manifiesto, este derecho atribuido por ellos mismos, para ellos mismos, les ha conferido este poder de meterse, de inmiscuirse, no solamente en México, en muchos otros países, pero nosotros, que somos los vecinos cercanos, que colindamos nuestras fronteras, pues evidentemente hemos sido quienes más hemos padecido esta influencia del destino manifiesto. Pero vayamos ya a platicar un poco acerca de estas tres etapas que he descrito hace un momento. La primera de ellas, la que podríamos llamar la de la expansión territorial, que decía yo corre más o menos del año de 1803 hasta 1860, tiene varios episodios muy muy interesantes y que fundamentalmente en los más graves, los más llamativos son los que siempre recordamos en el mes de septiembre. Pero la historia comenzó mucho más atrás, miren. Allá en 1803, y lo hemos platicado recientemente cuando hablábamos de Napoleón Bonaparte, en ese año de 1803, Estados Unidos le compró a Francia, a Napoleón precisamente, el territorio de la Luisiana. Un territorio que había sido español desde el año de 1760, que el rey de España, Carlos IV, en el año justo de 1800 cedió a Francia para quedar bien con Napoleón. Y Napoleón, que en realidad no lo quería para mucho, pues no tuvo ningún empacho en vendérselo a los Estados Unidos en ese momento, presidido por Thomas Jefferson. Esto significa una especie de cuña enclavada en el norte del territorio de la nueva España, porque se paró. Dos provincias muy claras españolas, la provincia de Texas y del otro lado la provincia de la Florida, la península de la Florida. Pero con esto, con el territorio de la Luisiana, que es en realidad todo el cauce y todas las riberas del río Misisipi, Estados Unidos aumentó de pronto casi dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, por supuesto, acrecentando su territorio original que se reducía a las famosas 13 colonias en la costa atlántica, y pues con esto se despertó su apetito de crecer territorialmente y evidentemente tendría que ser a costa de México, su vecino en el sur, entonces llamado la Nueva España. Ocurrió, por ejemplo, una, pues, una situación bastante peculiar. Que seguramente, pues todos hemos escuchado hablar del varón Alejandro de Humboldt, este viajero alemán, que anduvo por aquí, en la Nueva España, por ahí del 1804-1805, que además también se informó de todo lo que acontecía aquí en nuestro, en nuestro país, aunque entonces fuera la Nueva España, tanto en información política como en información económica, fundamentalmente, pero también levantó planos y obtuvo información geográfica fundamental para poder entender la magnitud enorme de lo que entonces era la Nueva España. Cuando Humboldt parte de México, hace una escala obligada en la ciudad de Nueva York porque no hay transportes directos hacia España, y allí, sabedor el propio presidente Thomas Jefferson de la visita de Humboldt, lo invita a platicar, y Humboldt que por supuesto era un gran científico, pero además le encantaba pues hablar con vanidad de todo lo que hacía, le mostró los planos de la Nueva España, mismos que cautivaron a Thomas Jefferson quien los mandó copiar con la autorización de Humboldt, y ahí se dieron cuenta de que la Nueva España se extendía por el norte Hacia las costas del Océano Pacífico, en donde hoy es la Alta California, que estaban también los territorios de Arizona, de Nuevo México, por supuesto Texas, y todo eso va a despertar el apetito norteamericano, que ya para entonces tenían la Luisiana, y es el propio presidente Thomas Jefferson quien envía una primera expedición clandestina y secreta para recorrer esos territorios y llegar finalmente hasta la gran bahía de San Francisco. Ahí quedó ya planteado cuál sería el interés territorial de expansión de los Estados Unidos de América. Pero pasaron varios años para el siguiente paso, y en 1819, cuando todavía no nos independizamos, seguimos siendo aún Nueva España. El presidente entonces, James Monroe, firma con España la compra de la península de la Florida. Ya la habían invadido, por supuesto, las tropas norteamericanas al mando del general Andrew Jackson con el pretexto de, per de perseguir a las tribus seminolas que según ellos ocasionaban mucho daño en la frontera, pues ya habían invadido este territorio y a España pues no le va a quedar más remedio que pactar firmar el tratado Adams-Onís y finalmente entregar la Florida a los Estados Unidos de América. Con lo cual, pues unido a Luisiana, ya tienen buena parte del Golfo de México en su parte norte perteneciente a ellos. Es decir, poco a poco va creciendo el dominio territorial, en este caso a costa de la Nueva España. Y México, pues México finalmente consuma su independencia en el año de 1821. Y durante este tiempo, el tiempo del imperio de Agustín Iturbide y además también el tiempo de nuestra primera república federal al mando de don Guadalupe Victoria, el primer presidente, Estados Unidos intentaría, a través de su primer embajador o enviado diplomático extraordinario, el famoso Joel Robert Poinsett intentaría negociar con estos dos gobiernos mexicanos un arreglo a las fronteras. Y Poinsett fue muy claro, tanto con Iturbide como con Victoria, diciéndoles que Estados Unidos estaría dispuesto a pagar generosamente un tratado que fuera lo más conveniente para ambos países en materia fronteriza, ya con la clara intención de que Texas y buena parte del territorio del norte, ya de ese México recién nacido, Arizona, Nuevo México y la California, pasaran por un tratado de manera pacífica a poder de los Estados Unidos de América, quien nos compensaría de manera, por supuesto, generosísima. Y hay que decirlo con claridad tanto Iturbide primero, pero después también Guadalupe Victoria se negaron a pactar a negociar con el primer embajador norteamericano esta cesión de territorio con el pretexto de arreglar las cuestiones fronterizas. Y entonces pues sobrevendrá con el pretexto de que en México termina el sistema federal se establece la República Central en el año de 1836. Se dará el famosísimo episodio de la guerra y la independencia de Texas, motivada con el pretexto político de que Texas era un estado más de la Federación Mexicana que se había unido a ella voluntariamente y como en México habíamos destruido el sistema federal, pues Texas se retiraba. Además, ya para ese momento, la propia debilidad del gobierno mexicano había tenido que permitir el que llegaran miles y miles y miles de colonos norteamericanos a poblar fundamentalmente Texas, porque en México ni había interés porque la población se expandiera para allá. El intento por traer colonos europeos también había fracasado y no nos quedó otro remedio, claro, con una especie de trampa a la ley, que admitir colonos estadounidenses que fingidamente se habían bautizado como católicos para poder ser admitidos con todos y sus aprendices negros, sus esclavos en realidad. Esto va a dar origen a la separación de Texas y a la guerra que México tendrá que librar para poder conservarla con las famosas batallas que encabezaría Santana, por ejemplo, en el Álamo, donde efectivamente se derrotó a los rebeldes, pero también con la terrible y muy ominosa derrota de San Jacinto, en donde el propio Santana fue hecho prisionero y obligado a firmar los tratados de Velasco, que si bien no tenían validez oficial para Estados Unidos, que no le importaba eso, era un punto importante porque en ellos México reconocía, la independencia de Texas y se comprometía a retirar el ejército. Finalmente, Estados Unidos, ya más adelante, en el año de 1845, va a admitir a Texas como un estado más de la Unión Americana, lo cual va a ser el pretexto para otra guerra. Pero en 1845, finalmente, Texas incorpora a los Estados Unidos de América, y pues no va a quedar a México más remedio que romper relaciones. Aquí sí, México rompió relaciones exteriores con Estados Unidos por haber admitido a Texas. Nuestro embajador allá, Juan Epomuceno Almonte, es quien se encarga de este trámite penosísimo. Pero había que romper relaciones, regresa a México. Y al poco tiempo, pues Estados Unidos nos va a declarar la guerra con el pretexto de que cerca del Río Bravo una partida norteamericana fue balaceada por soldados mexicanos y el presidente Polk dijo, sangre norteamericana ha sido derramada en territorio norteamericano y nos declararon la guerra con las consecuencias que todos sabemos. Una primera etapa en la cual el ejército norteamericano literalmente invadió el norte, atacando hasta la ciudad de Monterrey, pero sobre todo desplegándose hacia Chihuahua y hacia la Alta California para finalmente ocupar este último tramo, California, pero también Arizona, Nuevo México y naturalmente consolidar su presencia en Texas. Luego, para ya obligarnos a firmar la paz y la cesión de nuestro territorio, invadirían a partir de 1847 el centro de México desembarcando en Veracruz y dando origen pues a los combates que normalmente pues rememoramos siempre en el mes de la patria, porque primero tomaron el puerto de Veracruz, después nos derrotaron en el Cerro Gordo, y finalmente se combatiría en la propia Ciudad de México, primero en la batalla de Padierna, después en Churubusco, más adelante en el Morino del Rey, después en la toma de Chapultepec, que es la efeméride que normalmente se celebra aquí en nuestro país con tristeza, para después tomar finalmente Toda la ciudad de México y obligarnos a negociar el tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México, que tuvo que aceptar una cantidad de 10 millones de dólares, reconoce y cede a los Estados Unidos otros más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que son la ratificación de la pérdida de Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta California. Logramos salvar por pura casualidad y por chiripa, como se dice, la península de la Baja California, que también la querían, pero finalmente el negociador norteamericano, el embajador Trist, pues aceptó que la Baja California permaneciera bajo el poder de México. Nos pagaron, eso sí, se fijó una nueva línea fronteriza, y no contento con ellos todavía, en el año de 1853, los norteamericanos hicieron un intento más de ocupar territorio mexicano, el llamado la franja de la Mesilla, allá en el norte de Chihuahua, porque pues, querían por ahí que pasara el ferrocarril. Y por último, en este tramo, pero es quizás algo fundamental, todavía en 1859, firmaron con el gobierno mexicano el tratado McLean-Ocampo. Esta vez el presidente de México Benito Juárez y su ministro de Relaciones Exteriores Melchor Ocampo, pues tuvieron que, para obtener ayuda norteamericana, aceptar que en México se diera tres vías de paso por territorio mexicano a través de pues, tres caminos que se marcarían de Nogales a Guaymas, de Matamoros a Mazatlán y de Salina Cruz a Coatzacoalcos porque con eso ganábamos el apoyo en la guerra de reforma para los liberales. Aquí también se establece una primera versión de un tratado de libre comercio. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más regresamos. Y estamos aquí amigas y amigos para la segunda parte de este programa en el cual estamos hablando de la historia a grandes rasgos de nuestra vecindad con Estados Unidos. Ya platicamos una primera etapa de esta relación, la que corre de 1803 hasta el año de 1860 y que tiene como punto final el Tratado McLean o Campo por el cual México cedía vías de paso a cambio de apoyo, el gobierno liberal del presidente Juárez, y además también era un incipiente tratado de libre comercio. Pero vamos, vamos a la segunda etapa que es sumamente interesante, que es la del dominio económico y que más o menos se iniciará en el año de 1865, cuando los estados del norte, allá en Estados Unidos, terminen derrotando a los estados del sur, en su propia guerra civil. El presidente del norte vencedor, Abraham Lincoln, va a mirar con buenos ojos al gobierno del presidente Benito Juárez, que en ese momento estamos combatiendo primero a la intervención francesa y después al imperio de Maximiliano. Y es el presidente Lincoln quien, en una especie de señal de buena vecindad, llamémoslo así, autoriza el apoyo en armas y también en voluntarios norteamericanos para venir a combatir al lado del presidente Juárez y finalmente terminar derrotando a Maximiliano, particularmente, repito, con armamento. A partir de ahí inicia una nueva etapa. El presidente Benito Juárez, una vez ya consolidado el triunfo de la República en 1867, va a conceder las primeras concesiones de explotaciones petroleras a empresas norteamericanas. Poco a poco, a partir de eso, comenzarán a llegar inversionistas de los Estados Unidos para, con su dinero, desarrollar aquí empresas, por ejemplo, sí, petroleras, que es lo quizás lo más llamativo e importante, pero también ferrocarrileras, también empresas mineras también empresas agrícolas, también empresas manufactureras, porque se dan cuenta de que en México, pues que es un, una zona de bajo nivel salarial, los empleados, los trabajadores mexicanos, les cuestan más barato que pagarle salario a los propios trabajadores allá en los Estados Unidos. Un ejemplo es... Capital, ¿eh? Con la guerra de secesión norteamericana que termina además allá también la esclavitud, los campos algodoneros del sur de los Estados Unidos se van a la quiebra y los dueños prefieren invertir y sembrar algodón en México, particularmente en la región de La Laguna, y se dan cuenta que el salario de los jornaleros campesinos mexicanos de Durango y de Coahuila es mucho más barato que lo que tendrían que pagarles a sus antiguos esclavos negros. Así que hay una pues, explosión de inversiones norteamericanas en México. Repito, particularmente en campos agrícolas como los algodoneros, en minas, en ferrocarriles y especial y particularmente en materia petrolera. Esta es la situación que hereda. El presidente Porfirio Díaz, a partir de que asume el poder en 1878, y a él, a él se le va a plantear por parte del gobierno de los Estados Unidos, ante esta innegable ya realidad de la abundante inversión norteamericana en nuestro país, a don Porfirio le plantean la posibilidad de firmar un primer tratado ya oficial de libre comercio. El anterior, el anterior que habíamos comentado hace un momento en el McLean Campo, finalmente no prosperó porque el propio Senado norteamericano lo rechazó, diciendo que le daba demasiados beneficios a México y que en cambio ponía en problema la economía norteamericana con relación a las industrias francesas e inglesas con las cuales tenía comercio. Así que no prosperó el tratado McLean Campo, rechazado por el propio Senado norteamericano, pero ahora, con Don Porfirio, y sobre todo ante la magnitud, repito, ya de inversiones norteamericanas entre nosotros, intentaron ofrecerle a México un tratado de libre comercio, y Don Porfirio lo rechazó. No quiso un tratado. Bastante problema ocasionó que le permitieran que a los Estados Unidos, que las vías férreas mexicanas, con capital norteamericano, se extendieran desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y desde la Ciudad de México hasta El Paso, allá en Texas, con Ciudad Juárez en la frontera. Bueno, esto para Don Porfirio era, pues ni modo, una concesión mayor y dijo su famosa frase aquella, de que entre México y los Estados Unidos mejor que medie el desierto. Pero no le quedó de otra. Pero don Porfirio, que no quería mucho, más bien nada, a los Estados Unidos, adoptó a partir de entonces, ante la realidad de la importantísima inversión económica norteamericana en nuestro país, adoptó una política un tanto cuanto hostil hacia Estados Unidos, disfrazada, por supuesto. Por ejemplo, aumentó los impuestos a las compañías norteamericanas petroleras que, a su vez vieron cómo a las compañías inglesas, holandesas o alemanas no les incrementaban tanto. Era únicamente un impuesto por su nacionalidad norteamericana. Igualmente incrementó impuestos a las compañías mineras de origen norteamericano y a las compañías agrícolas, las que estaban establecidas en las riberas del río Nazas les incrementó los derechos por el uso del agua de este río a sus campos algodoneros. Eso por una parte, es decir, mostraba de alguna manera agresividad fiscal en contra de las empresas norteamericanas. Pero también hizo otras cosas, don Porfirio, que molestaron a los norteamericanos, como por ejemplo inmiscuirse y proteger las diversas naciones centroamericanas en donde había una especie de resurgimiento, de un sentimiento anti-estadounidense. México entonces se asumió, bajo el mandato de Don Porfirio, como una especie de hermano mayor de Centroamérica, inclusive cuando Estados Unidos invadió Nicaragua allá por 1907, el gobierno mexicano, el presidente Porfirio Díaz, ya lo hemos platicado en alguna ocasión, envió un barco de guerra nuestro, el cañonero guerrero, a rescatar al presidente. José Santos Celaya, que se había asilado en embajada mexicana. También la flota de Japón, después de haber vencido en la guerra contra Rusia, dio una vuelta al mundo para presumirla. Estados Unidos le negó a los japoneses el que pudieran anclar en la bahía de San Francisco. Le pidieron a México apoyo y el gobierno de Porfirio Díaz les permitió estacionarse un invierno en bahía Magdalena allá en la península de la Baja California. Bueno, todo esto molestaba a los Estados Unidos hasta que finalmente no aguantaron y ellos provocaron e invitaron a la primera reunión de presidentes de ambos países que se celebró recíprocamente en El Paso y en Ciudad Juárez entre el presidente Porfirio Díaz y el presidente Taft de los Estados Unidos de América. Más o menos se arreglaron, pero recuerden que a partir de ese momento los norteamericanos se sintieron con derecho de intervenir en la política mexicana. A partir de estos acuerdos con el presidente Taft, los norteamericanos decidieron, repito, que tenían ese derecho de meterse en nuestros asuntos, comenzando en la famosa decena trágica, cuando el embajador norteamericano Henry Lane Wilson fue uno de los que conspiraron para derrocar al presidente Francisco Ignacio Madero. Inclusive en la propia embajada se firmó el pacto de la embajada, en donde se pusieron de acuerdo los golpistas para derribar y deshacerse de Madero y de Pino Suárez. Fue el embajador norteamericano un esencial protagonista de esta azonada. Más adelante también sabemos que ya el presidente Wilson una especie de puritanismo político, molesto por el golpe de Estado, decidió pues limitar al propio Victoriano Huerta y sabedor que venía un cargamento de armas de Alemania para combatir con ellos nuestra revolución mexicana constitucionalista, el presidente norteamericano ordenó la invasión del puerto de Veracruz el día 21 de abril de 1914, hecho que también hemos platicado cuando la resistencia corrió a cargo de los cadetes de la Escuela Naval. Pero invadieron México, ocuparon el puerto de Veracruz durante varios meses y ahí estuvieron, de alguna manera, haciendo presencia para lograr que cayera Victoriano Huerta y triunfara la revolución. Y sin embargo, contra el mismo gobierno de Carranza, cuando Pancho Villa ya en 1916 tuvo la osadía de invadir la franja ponteriza allí en Arizona, el territorio pues, cercano colindante a México y atacar el poblado de Columbus, el propio presidente Wilson, en una especie de utilizar a México como campo de entrenamiento para la Primera Guerra Mundial, ordenó la invasión del estado de Chihuahua con la famosa expedición punitiva con el pretexto de buscar a Villa, pero en realidad con la intención de probar tanques, aviones, ametralladoras, el armamento nuevo y su ejército ya integrado entre blancos y hombres de color en una guerra porque después irían a pelear a Europa. No se utilizaron como pues chivo expiatorio, como conejillo de indias para aprobar sus nuevos mecanismos de guerra allá en 1916. Después, en 1917, con nuestra constitución, cuando se establece la soberanía mexicana sobre tierras y sobre el subsuelo, a los Estados Unidos esto no les convenía porque había muchísimas compañías petroleras, muchísimas compañías mineras y muchísimas compañías agrícolas de origen norteamericano. Y ya hace un año dedicamos un programa especial a este tema de que alarmados con la amenaza de una expropiación según lo disponía la propia constitución del 17, decidieron presionar al gobierno del presidente Álvaro Obregón, para, a cambio de darle su reconocimiento, obligarlo a firmar los trist tristemente famosos tratados de Bucareli, por los cuales México, a lo que sabemos, se comprometió a no aplicar la Constitución de 17 en las propiedades agrícolas norteamericanas, ni tampoco en las empresas petroleras o mineras, que seguirían siendo propiedad de inversionistas norteamericanos y también se dice, lo platicamos en su momento, que había una cláusula secreta adicional por el cual México se comprometía a no fabricar bienes de capital o de industria pesada, de industria metalmecánica, sino que le compraríamos todo eso necesarísimo para el desarrollo a los propios norteamericanos. Aviones, coches, maquinaria, todo sería comprado de México a los Estados Unidos por manufactureras precisamente norteamericanas. Pero en 1938 la cosa cambió y el presidente Lázaro Cárdenas finalmente decreta ahora sí la expropiación petrolera y claro, todo el mundo estaba ante el temor de cuál sería la reacción de los Estados Unidos de México, de, de América, en contra de México por esta expropiación que de alguna manera echando a la basura el tratado de Bucareli, el presidente Cárdenas tuvo la valentía de hacer valer los principios de nuestra Constitución. Y precisamente aquí inicia esta tercera etapa de las relaciones entre México y Estados Unidos, que hemos dado por denominar, copiando lo que dicen ellos, como la época de la buena vecindad, del buen vecino, como diría el presidente Franklin Roosevelt. Porque Efectivamente, había cierto temor de cómo reaccionaría Estados Unidos ante la expropiación petrolera, pero allá tenían un presidente que era verdaderamente un estadista, Franklin Delano Roosevelt, quien sabía perfectamente bien, por una parte, que no valía la pena pelearse con México, y segundo, sobre todo eso, que ya estaba encima, muy próxima, la Segunda Guerra Mundial y... Estados Unidos necesitaba de la alianza, del apoyo mexicano, como ahorita veremos. Primero, iban a necesitar petróleo para movilizar sus buques de guerra y sus tanques y sus jeeps. ¿Quién tenía petróleo en ese momento? México. ¿Valía la pena pelearse con México cuando tenían que ir a enfrentar al enemigo en Europa y en el Pacífico? Pues evidentemente no. Y el presidente Roosevelt negoció con el gobierno mexicano, primero del presidente Cárdenas y ya después del presidente Manuel Ávila Camacho, pues un tratado, un pacto para poder finalmente que en México asumiera la soberanía de su industria petrolera, que se repararan los daños causados a la por la expropiación a las compañías petroleras norteamericanas, pero sobre todo que el gobierno norteamericano ayudaría para tranquilizar a los petroleros gringos, y México, a cambio, se comprometió a vender todo nuestro petróleo de exportación precisamente a los Estados Unidos para que los emplearan en sus fuerzas armadas, sobre todo las de mar y tierra. Así que la visión del presidente Roosevelt permitió esta forma pacífica de resolver el problema derivado de la expropiación petrolera, que no fue más que aplicar la constitución del 17 en materia de soberanía de tierras y del subsuelo. Pero cuando ya vino la guerra, cuando ya comenzó el conflicto, México se convirtió en un aliado importantísimo para Estados Unidos, no tanto en el campo de batalla. Finalmente sabemos que nuestra colaboración se redujo únicamente a la participación heroica, del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, sino en otros frentes de batalla, los internos sobre todo. Primero, era indispensable que México ayudara al proceso de reconversión industrial norteamericano, porque allá en Estados Unidos la, may la mayoría de las empresas fueron dedicadas al esfuerzo de guerra. Y por ejemplo, un ejemplo que siempre cito, las fábricas de lámina ahora se dedicaron a producir cascos para los soldados norteamericanos, pero alguien tenía que fabricar cubetas para las amas de casa norteamericanas y México comenzará a suministrar cubetas, artefactos de cocina, de casa, utensilios. Bueno, es el famoso milagro mexicano y se pacta con Estados Unidos que México suministre a aquel país los artículos básicos necesarios porque ellos no pueden en virtud de que están dedicadas sus industrias a el esfuerzo militar para combatir a Alemania, a Italia y a Japón. Pero además también las empresas norteamericanas requieren trabajadores y como buena parte de sus jóvenes han sido reclutados para prestar el servicio militar allá, pues las empresas necesitaban Obreros en las industrias, campesinos en las empresas agrícolas, y México y Estados Unidos, a petición del gobierno norteamericano, firmamos un tratado de trabajo, en el cual permitieron el acceso de miles, cientos de miles de migrantes mexicanos que fueron a trabajar a las fábricas y a los campos allá en los Estados Unidos. Migración legal autorizada por los Estados Unidos que recibieron, repito, a cientos de miles de migrantes mexicanos que fueron allá a prestar sus servicios. Y además también México firmó con Estados Unidos un tratado de servicio militar recíproco, por el cual muchos jóvenes mexicanos que iban con sus papás a trabajar allá, los que tenían 18 años de edad, fueron también reclutados por el ejército de los Estados Unidos y hubo también varias decenas de miles de muchachos de origen mexicano que fueron a combatir en el ejército norteamericano a los frentes de Europa y del Pacífico. Inclusive algunos de ellos ganarían la medalla de honor y todos, todos los que prestaron su esfuerzo como soldados, a todos se les reconocería la nacionalidad norteamericana. Así que México se convirtió en un aliado importantísimo en lo económico y en lo humano en el esfuerzo de guerra norteamericano, que fue reconocido por ellos mismos cuando el presidente ya Harry S. Truman visitó México, se encontró con el presidente alemán, se dieron su abrazo y establecieron esta política del buen vecino. Después, naturalmente, México, ahora, que ya es aliado de los Estados Unidos, va a suscribir la Carta de las Américas y va a establecer también que México es parte esencial de lo que se llamó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que liderado por Estados Unidos, comprometió a todos los países de América para defender nuestro continente, por supuesto bajo, insisto, el liderazgo de los Estados Unidos de América. Tendremos después, años más adelante, pues momentos de estira y afloja, pero sin embargo un momento sumamente importante, y es el que protagonizaron por una parte el presidente norteamericano John F. Kennedy y el presidente mexicano Adolfo López Mateos, cuando en esta afan ya de buena vecindad, en una visita a México que hizo el presidente Kennedy, el presidente López Mateos le planteó la necesidad de resolver una disputa antigua que tenía ya para ese momento 100 años, de un pequeño tramo de la frontera, allá en Ciudad Juárez, que se llama el Chamizal, en donde, si el Río Bravo es la frontera, un buen día hace 100 años atrás, el Río Bravo se había desbordado, había cambiado de curso y se había comido algunas hectáreas de tierra mexicana. Que los naturamericanos, señalando con mucha exactitud que el río es el límite, pues se quedaron con ella. El presidente López Mateo le planteó esto al presidente Kennedy y el presidente Kennedy aceptó y nos devolvieron el chamizal. Es el momento, pues, más, digamos, digámoslo así, más importante de la política del buen vecino hasta ese instante. La devolución de territorio mexicano, muy poquito, pero bueno, importante para los mexicanos. De por parte del gobierno norteamericano. Gracias, repito, a la intervención del presidente John F. Kennedy. Más adelante vendrán momentos un poquito difíciles, porque cuando en México vivimos la época del populismo, el presidente Luis Echeverría pues, expidió la ley que promueve la inversión mexicana y regula la inversión extranjera. Y entonces, siguiendo un poco las ideas que en ese momento estaban en boga, en buena parte del mundo todavía de origen socialista decidió México pues limitar la presencia de inversión extranjera particularmente la de los Estados Unidos aquí entre nosotros hasta un máximo del 49% en las empresas toda industria, toda fábrica, todo campo agrícola norteamericano tenía que poseer al menos 51% de capital mexicano y a los norteamericanos les quedaba únicamente el 49%. Esto va a ser un momento complejo, el de Luis Echeverría, pero que gracias a las crisis que provocó el populismo, finalmente se va a resolver años más adelante, cuando caiga el muro de Berlín. Cuando el mundo inicie una etapa diferente, que es la que hemos llamado el neoliberalismo, también estas nuevas teorías económicas van a llegar a nuestro país. En los tiempos precisamente ya del presidente Carlos Salinas de Gortari. Que deben, deben saberlo, a petición del gobierno norteamericano del presidente George Bush, padre, ratificado después por el presidente William Clinton, a pesar de que eran partidos opuestos, Estados Unidos le planteó a México ahora sí la celebración de un tratado de libre comercio para la integración económica de ambos países. Las negociaciones duraron mucho tiempo, como todos sabemos, y finalmente se va a firmar este tratado, que está vigente desde el año de 1994, por el cual México y Estados Unidos abrieron sus fronteras en materia de intercambio comercial, con, además, con una notable integración. Empresas norteamericanas en México con trabajadores norteamericanos o empresas de servicios mexicanas en los Estados Unidos y transporte recíproco sin problema de aduanas ni de impuestos fiscales. Esto fue fundamental y es la forma de vida que tenemos hasta el día de hoy porque este tratado de libre comercio fue renovado en el famoso tratado méxico-estadounidense-canadiense, el TEMEC, allá en el año de 2020. Ya se renovó. Es decir, seguimos esta etapa de integración por lo cual ellos creen que tienen el derecho de criticar y de mencionar y de meterse en asuntos mexicanos. Bueno, pero antes de meterme a ese tema, déjenme culminar con un punto interesantísimo. La buena vecindad. Una de las últimas veces en que se manifestó esta buena disposición de Estados Unidos, que comenzaría precisamente un presidente demócrata, Franklin Roosevelt, que continuó después otro presidente demócrata, John F. Kennedy, sería ratificada por otro presidente también demócrata el presidente William Clinton. Miren, cuando la famosa deuda del error de diciembre, precisamente a fines de 1994, cuando México tuvo que pagar los platos rotos después de pues, la lamentable docena trágica del populismo, cuando finalmente reventó nuestra economía, cuando apenas acabamos de firmar el TLC y aún no ha rendido frutos, México se vio una crisis terrible. Y para salir de ella, el presidente Clinton de los Estados Unidos, repito, en ese tercer gesto de buena vecindad que los presidentes demócratas han tenido hacia nosotros, le prestó por orden presidencial el gobierno de Estados Unidos a México más de 30 mil millones de dólares. México recibió la ayuda norteamericana y Estados Unidos nos sacó del apuro, hay que decirlo con toda claridad. Es decir, son momentos de buena vecindad. Esos, esos tres específicos. En los demás, como está sucediendo hoy en día, pues son estiras y aflojes que son muy propios, que responden muy bien a esta tradición bipolar de ambas naciones. Quizás, repito, porque procedemos de dos vertientes ideológico, religioso, político, económicas diferentes, la puritana anglicana por parte de ellos, la católica cristiana por parte nuestra, pero el caso es que cuesta mucho trabajo entendernos y hay que aprovechar eso sí en los momentos en que podemos dialogar, sin injerencia recíproca, sin meternos en asuntos que no nos importan ni ellos ni nosotros, para poder fincar un mejor porvenir en esta relación obligada entre vecinos. Gracias amigas y amigos y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.